Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy continuamos con el modo carrera Real Madrid. De hecho, hoy vamos a acabar la primera temporada. Estamos en el tramo final. Nos quedan 8 partidos de liga. Tenemos pendiente jugar la final de Copa. Y estamos ahora mismo con los cuartos de final de la Champions en juego. Con el primer partido ya disputado en el directo anterior. Y el de vuelta que lo vamos a disputar en el día de hoy. Veremos si nos clasificamos para semifinales. De momento partimos con ventaja. Ligerísima ventaja. En Copa, creo que somos favoritos para ganar a Sevilla en la final. Y por último, la Liga, pues pinta difícil. Pinta difícil porque el Atlético tiene 5 puntos de ventaja a falta de estos 8 últimos partidos. Vamos a ver cómo se va desarrollando el directo de hoy. Estaremos un par de horitas y a ver. Porque en 2 horas, yo creo que antes de las 2 horas habremos acabado la temporada. Entonces seguramente comencemos la segunda. Es probable que hoy comencemos la segunda temporada del modo carrera en Madrid. Así que nada, vamos a ir comenzando. Vamos a ir viendo la previa de lo que va a ser el partido contra el Betis, que va a ser el primero del día de hoy. Bueno, últimamente estoy en una forma muy buena. Vale, Delig, lo que tú digas, crack. Oferta de cesión por Ramiro Bravo, del Portimonense, que se lo quiere llevar cedido con opción de compra. Ramiro Bravo. La opción de compra no me gusta. Es un jugador joven. Creo que todavía le podemos dar continuidad en el equipo. Hola, crack, hola, Dar, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, gracias por estar aquí. Y bienvenidos a este directo que comienza ya de ya. Tenemos aquí a Toni Kroos, que no sé qué pasa exactamente. Bueno, vale, ya tiene rendimiento ofensivo alto. Ya Kroos está a tope de todo. Ya Kroos simplemente, pues, ponerle algún entrenamiento y que suba lo más rápido posible. Y el que más rápido lo va a hacer subir es el de equilibrado. Así que lo ponemos en equilibrado. Y creo que con 31 años todavía podría incluso subir, ¿eh? Aquí estaba mostrando la progresión para que siguiese subiendo. No sé si será posible o no, pero al menos ahí lo indica de momento. Bueno, conocemos las bajas que tenemos. Si no las conocemos, hago un repaso. A las bajas del equipo, que sobre todo son arriba, Mbappé y Hazard. Todos los jugadores más diferenciales en la plantilla están ahora mismo lesionados. En su lugar están jugando Marco Asensio y Ferran Mendy. Y Vinicius Junior, no Ferran Mendy. Mendy lo he visto aquí abajo y nada. Vinicius Junior y Marco Asensio. Con estos dos de momento estamos tirando. Y con estos dos tenemos que afrontar esta semana de 3 partidos y con los 3 títulos en juego. Porque no ganar al Betis no se descolgaría más todavía ya de la liga. No ganar al Betis imposibilitaría ganar la liga. Contra el Atlético no jugamos el pase a semifinales de la Champions. Y contra el Sevilla no jugamos ganar la Copa del Rey. Así que son 3 duelos muy decisivos en este tramo final. Al final estamos a 5 del Atlético, pero tenemos un partido pendiente contra el Atlético de Madrid. Así que no es imposible ganar la Liga. Está muy difícil, pero no es imposible ganar la Liga. Y la Liga, si la queremos ganar, tenemos que empezar a ganarla ahora, contra el Betis, ¿vale? No nos podemos permitir fallos, no nos podemos permitir errores. Y hay que ser contundentes desde ya. La cosa es que, claro, es que viene semana de 3 partidos. Es que nos vamos a enfrentar al Atlético en la Champions. Es que han cambiado la foto, por cierto, de bastantes jugadores. Bueno, de los jugadores del Madrid, básicamente. Supongo que habrán cambiado de más equipos, pero del Madrid han cambiado las fotos de los jugadores del Madrid. Bueno, rotaciones de cara al partido contra el Betis. Pues hombre, habrá que dar descanso a jugadores que van a ser importantes contra el Atlético de Madrid y que quizá no tienen tanta resistencia. Caso de Rafael Varane. Caso de Sergio Ramos. Es que creo que los que tengan menos de 85 de resistencia los voy a quitar. Creo que es lo más inteligente. Casemiro tiene 91, Valverde tiene 96, Kroos tiene 75. Pues mira, pues aquí que entre Martin Odegaard. Que entre Martin Odegaard, lo ponemos como medio centro ofensivo aquí. Y después arriba, Asensio hay que tener en la cabeza que ahora mismo es titular. Ahora mismo Asensio es titular. Entonces aquí, pues oye, quizá meter a Odegaard en banda, ¿eh? Quizá meter a Odegaard en banda y poner a Josema Aguar. Para meter a Luka Jovic en punta. Y de extremo izquierdo también hay que sacar a Vinicius realmente. ¿Meter a Aguar de extremo izquierdo? Pues hombre, quizá no es la mejor opción, pero es lo que voy a hacer. Y al final voy a poner a Valverde ahí. No sé. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto, ¿eh? ¿Cuándo ha empezado el directo? Hemos empezado hace unos minutos. 5
un poco más de 5 minutos, creo. Bueno, pues he cambiado bastante. Solo mantengo a Courtois, mantengo a los laterales y mantengo a Casemiro Valverde. El resto los cambio, pero es que el resto los cambio porque tengo que cambiarlos. Es que el resto, si no los cambio, no van a llegar bien al partido contra el Atlético, que al final creo que es más importante que este. Porque aquí hay 3 puntos en juego, pero en el otro hay en juego un pase a la semifinal de la Champions. Sé que he hecho muchas rotaciones, sé que lo más probable es que no ganemos al Betis, pero es que tampoco podemos hacer otra cosa. Real Betis, Real Madrid, en el Villamarín, y ganamos 0-4 al Betis. Esto es lo que debería pasar cada vez que sacamos a los suplentes, porque al final los suplentes son de un nivel top, todos. Pero no siempre pasa. Ha marcado José Maguán, ha marcado Matáis de Ligt, se ha lesionado Eduardo Camavinga, más lesiones no, por favor. Ha marcado Dani Carvajal y ha marcado Luka Jovic. Pues ahí están los goles del partido, 0-4. Le hemos pegado un repaso al Betis. Le hemos pegado un repaso al Betis. Y eso viene bien para la moral. Y viene bien porque han sido los suplentes los que han pegado ese repaso, ¿eh? Ha funcionado bien lo de meter a dos centrocampistas en banda. Con Odegaard y Aguar. Ha funcionado bien. Y otros 3 meses ahora Camavinga. Es que esto me parece increíble. Pues nada. Estaba lesionado Hazard, estaba lesionado Mbappé. Y ahora cae 3 meses Camavinga. ¿Cuánto va a durar? Pues estaremos un par de horitas. Estaremos un par de horitas por aquí. Cansados, pues cansados los que veis ahí. Mendy, Carvajal, Casemiro, Valverde. Y creo que entiendo que ha salido desde el banquillo. Y Asensio, que también ha salido desde el banquillo. Espero que puedan recuperar bien. Espero que sí. ¿Por qué empezaste hasta ahora hoy? Porque creo que a la gente de Latinoamérica os viene mejor que yo haga el directo hasta ahora. Y yo realmente pues he estado por la tarde y he estado jugando al Pokémon Espada y bueno, pues eso. Yo creo que a los de Latinoamérica os viene mejor que yo haga el directo hasta ahora. Como hoy es viernes, hoy no tengo nada que hacer porque realmente aquí no se puede hacer mucho. Por la noche, pues nada. Hoy no jugaba a Clubes Pro por la noche y he dicho, pues mira, pues tengo tiempo. Juego por la tarde un rato al Pokémon Espada, sigo haciendo ahí las capturas legendarias. Y ya eso de las 7, pues puedo hacer el directo, acabo sobre las 9 y pico. Y todos contentos porque no tengo nada que hacer esta noche. Tampoco se puede hacer mucho por la noche ahora mismo aquí en España, la verdad. A las 11 tienes que estar en tu casa. Entonces, la situación está como está. Vale, el equipo llega bien para enfrentar al Atlético, ¿eh? Quería yo eso y lo hemos conseguido. ¿Por qué no juegas partidos? Yo lo he explicado muchas veces. A mí me gusta ser el entrenador del equipo. Entonces, si yo juego los partidos, yo desvirtúo los resultados. Porque si yo juego, al final, el resultado del partido está condicionado a mi habilidad jugando. No a mi habilidad como entrenador del equipo. Como director de este Real Madrid. De este Real Madrid en este caso. Vale, pues Atlético de Madrid, Real Madrid. Está el equipo bien. Asensio y Vinicius han descansado en la jornada anterior. También lo ha hecho Karim Benzema. Voy a mirar un poco el estado físico del equipo, pero deberían estar todos bastante bien. Voy a ver en ese caso los del banquillo. Mira, Valverde, por ejemplo, está en 97. Bueno, Mendy está en 97, Carvajal está en 94. Están casi perfectos. No voy a hacer cambios. Es que no voy a hacer cambios. Más allá de cambiar alguno del banquillo, eso sí. Cambiar alguno del banquillo, pues por ejemplo, pues Militao está mejor de forma que Matáis de Ligt. Jovic no está bien de forma, pero tampoco hay sustituto para Luka Jovic. La cosa está como está. Vale, si es que nos tenemos que quedar así. Si es que más cambios no puedo hacer. Pues con nuestro 11 de gala nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid. Recordamos todos cómo Vinicius, él solito, remontó al Atlético de Madrid en un partido que estábamos perdiendo 0-2. 0-2 o 1-2 estábamos perdiendo. Y cogió Vinicius y remontó el partido y acabamos ganando 3-2 al Atlético de Madrid en casa, en el Bernabéu. Ahora nos enfrentamos a ellos en el Metropolitano. Un Atlético de Madrid que ahora mismo es líder en Liga y que es bastante probable que acabe como campeón. Y un Atlético de Madrid que tenemos que ganar ahora en el Metropolitano. O al menos, tenemos que intentar evitar perder. Tenemos derbi madrileño en el Metropolitano. Son los cuartos de final de la Champions. Y tenemos en juego
una plaza. En las semifinales, 3-2 en la ida. Toca no encajar. Estaría bien no encajar. Estaría bastante bien no encajar. Hola, ¿cómo va todo? Pues acabamos de empezar prácticamente, Jerry Test. ¿Qué tal? Comienza el partido, vamos a centrarnos porque esto viene aquí partido gordo, ¿eh? Juega el Atlético de Madrid con Coque. Tocando para Gabriel Jesús. Luis Suárez con Gabriel Jesús. Toca atrás para Saúl. Este con Luis Suárez abriendo para el 26. ¿Quién es? Te grafico. Vale, Trippier. Tocando para Marcos Llorente. De nuevo quieran Trippier. Abre para Gabriel Jesús. Atrás con Saúl. Saúl en la frontal. Corta Casemiro. Y tenemos que salir, tenemos que salir. Ojo el balón para Vinicius. Ojo Vinicius que ya la lió en la ida. Ojo Vinicius. La deja para Benzema. Benzema. Para Asensio. Para Jan Oblak. Para Jan Oblak. La hemos tenido nada más empezar. Y ojo que ahora gana la espalda ahí, ¿eh? La espalda de Carvajal. Ojo Carrasco. Carrasco. Tiene que retroceder. Dagilefico. Coque con Saúl en la frontal. Coque. Saúl solo. Y ha rechazado la defensa y menos mal. Abre Fede Valverde para Vinicius. Vinicius baja para Benzema. Benzema, Benzema, Benzema. Karim Benzema. Que marca el primero. Ha habido amarilla para Casemiro. Ojo a eso. Pero Karim Benzema que marca el primero. Nos ponemos por delante en el Metropolitano. Y ojo porque el Atlético tiene que marcar dos. Vinicius. Vale, hemos perdido Cross. Abre para Vinicius. Vinicius, ¿qué daño está haciendo? Por el centro, sale por fuera. Pero Vinicius está haciendo mucho daño ahí a la espalda de Trippier, ¿eh? Está haciendo mucho daño Vinicius con el partido de ida. Si es que Vinicius se la sacó. Asensio, Benzema dentro del área. Benzema. Pero bueno, Benzema. Le está bailando la defensa del Atlético de Madrid. Karim Benzema que marca el segundo. 0-2. Ahora mismo en el Metropolitano. El Atlético tiene que marcar 4 para eliminarme. El Atlético tiene que marcar 4 para eliminarme. Mira, no sé si vamos a ganar la Liga. Seguramente no. Pero el Atlético se está yendo calentito en Europa, ¿eh? Se está yendo calentito en Europa. Marcos Llorente, atrás. ¿Con quién en Trippier? Deja para Coque. Coque en la frontal. Sigue va de Fede Valverde. Balón para Luis Suárez, que la pierde. Sale Carvajal. Ojo a la contra que podemos tener aquí. Asensio. Atrás con Barán. De nuevo Carvajal. Asensio, Carvajal. Este es Rafael Barán. Tocando para Fede Valverde. Fede que la quería dejar para Casemiro. No ha llegado ahí el brasileño. Y va a salir el Atlético de Madrid con Luis Suárez. Tocando para Carrasco. Gabriel Jesús. Suárez. Este es Carrasco de nuevo. Coque. Con Yannick Carrasco. Atrás con Coque. Este es Saúl. Saúl quería dejar para Suárez. Corta muy bien Fernand Mendy. Y ojo que teníamos ocasión ahí, ¿eh? Ojo que teníamos ocasión ahí. 0-2 con Karim Benzema bailándole al número 2. ¿Quién es el 2? ¿Es Felipe? No, es Jiménez. Jiménez. Pues Jiménez la lleva clara. Tengo el primer jugador en modo carrera en mis 6 años que llevo jugando y sin ser Messi ni CR7 de 35 años con 97 de media. Y su nombre es Berlén. Deja historias muy interesantes este FIFA por lo que veo. Deja historias muy interesantes. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte y a cerrar este partido. Si no, no está ya. Ramos abriendo para Vinicius. Vinicius desde banda izquierda. Pierde ante Kieran Trippier. Alguna iba a fallar, evidentemente. Pero bueno, al menos lo intenta. Al menos lo intenta. Y ha hecho daño, ¿eh? Ha hecho mucho daño ahí Vinicius. La juega Saúl abriendo para Marcos Llorente. De nuevo Saúl. Corta Sergio Ramos que la despeja. Balón para Coque, Saúl. De nuevo con Coque. Toca para Luis Suárez. Luis Suárez se quiere ir de Varane. La deja para Gabriel Jesús. Gol de Gabriel Jesús. Porque Ramos ha perdido la marca. Vale, ha marcado Gabriel Jesús. Está puesto esto 1-2. Seguimos ganando. Pero con calma. ¿Dónde vas, Varane? ¿Varane, dónde vas? Ojo, ojo a la presión de Valverde. Le ha caído el balón a Vinicius. Pierde Vinicius dentro del área delante de Jiménez. Vinicius, que tiene muchas ganas, ¿eh? Mucha alegría, pero no siempre le salen las cosas. Juega Coque, con Gabriel Jesús. El Atlético que no se rinde. Deja para Luis Suárez, este con Saúl. Luis Suárez. Suárez que se equivoca, le quería dejar para Llorente. Se ha equivocado porque se quedaba solo Luis Suárez. Vamos a ver. Que tenemos esto hecho. Laterales, quedaos detrás. Vale, vamos a tomarnos esto con calma. Y vamos a hacer algunos cambios, porque claro, nos estamos jugando a la semifinal de la Champions, pero no hay que olvidar que en apenas 3-4 días tenemos la final de la Copa. Carvajal está bastante cansado, voy a sacar a Zinchenko a banda cambiada. Voy a sacar a Militao. ¿Militao-Zinchenko es buena idea? No lo sé. Y voy a quitar por último a Toni Kroos y vamos a sacar a Martín Odegaard.
Martincho, ¿qué hacemos contigo? Baja a defender, por favor. Espera el rechace y libertad de movimientos para ti. Asensio, apoyo defensivo básico. Bajad un poquito a defender los extremos. Por cierto, no le había cambiado las funciones a Vinicius. Bueno, pues nada. Pues no, no, da igual. Tampoco es que haya estado mal, la verdad. Venga, vale, vamos para los últimos 20 minutos así. Bueno, cuando salga el balón, claro. Vamos con Kroos, Benzema que pierde delante de Koke. Y ojo que va a intentar salir el Atlético. Quieren Trippier, tocando para Saúl. Trippier de nuevo. Atrás con Jiménez, Trippier que pierde delante de Toni Kroos. El rebote de Vinicius que se acaba saliendo a saque de banda. Juega Trippier con Koke. Ahora ya sí con los cambios hechos, con Asensio defendiendo un poco más. Y con Casemiro, que toca para Karim Benzema. Vamos a ver qué inventa el francés, que ha marcado los dos goles que llevamos de momento. Odegaard con Karim Benzema. Benzema la deja para Odegaard dentro del área. Odegaard, Martincho, que tira o centra, no sé. El rebote ha caído Oblak. Y lo quiere intentar el Atlético, no va a conseguir nada en esa jugada. Casemiro tocando para Odegaard. Odegaard con Benzema. Benzema atrás para Casemiro. Casemiro encuentra a Marco Asensio. Asensio pierde. Y quiere salir el Atlético con Koke. Dejando para Tagliafico. Se está acabando el partido. Saúl con Marcos Llorente. Saúl de nuevo. Y se acabó el partido. 1-2. Ganamos al Atlético de Madrid. Estaremos en las semifinales de la Champions. Estaremos entre los 4 mejores equipos de Europa. Y mira que esto parecía difícil, pero estaremos ahí. Estaremos ahí. Con un doblete de Karim Benzema, con un gol de Gabriel Jesús y con un Vinicius decisivo en la ida. Y bueno, quizá un poco fallado en la vuelta, pero molesto para el rival. Bastante molesto Vinicius atacando siempre a la espalda de Kieran Trippier. Finalistas, pues los tenemos ahí, la verdad, no me sorprende lo más mínimo. El Barça era muy favorito contra el Porto y casi queda eliminado. Pero bueno, era muy favorito y ha acabado pasando. Hemos eliminado al Atlético de Madrid. Y eso que llegamos a tenerlo muy feo. Pero hemos eliminado al Atlético de Madrid. 5-3 en el global. El Dortmund se ha cargado al Liverpool. No fijáis sorpresa. Y el City se ha cargado al Atalanta. Tampoco fijáis sorpresa. City, Liverpool, Barça y Madrid. Somos los 4 equipos que estaremos en las semifinales de la Champions de esta temporada 2021. Ojito. Ojito porque vamos a tener unas semifinales difíciles, sea contra quien sea. Sea el City, sea el Liverpool, sea el Barça. La semifinal va a ser una locura y va a ser un doble partido bastante, bastante complicado. Tenemos un mensajito por aquí, ¿qué te cuentas? Ramiro Bravo, al portimonense, venga, vale. Hasta luego. Pásalo bien allí en Portugal, crack. Aquí no iba a jugar, ¿eh? Mira que ahora lo estoy convocando y tal, pero lo estoy convocando porque tengo 28 jugadores lesionados. Si no, no iría convocado. Yo voy con el Liverpool. Bueno, voy con el Liverpool si toca la otra semifinal. No vayas con el Liverpool si me toca contra ellos. Por favor. No sé qué me están preguntando. A ver, las finales. Las finales creo que ya comentamos cómo íbamos a funcionar. Ya comentamos el modus operandi. Que iba a ser simulación visual. Y a partir del minuto 70 yo podía intervenir para remontar el partido. Ese es el acuerdo al que llegamos con las finales. Así que lo que vamos a hacer contra Sevilla. Hasta el minuto 70, simulación visual. A partir de ahí, puedo entrar a remontar. Puede que no haga falta entrar a remontar. Entonces no entraría. Y si acaso entraría a los últimos minutos para ver la celebración del título. Bueno, el Liverpool. Pues el Liverpool es el rival. City, Barça, Real Madrid, Liverpool. Pues rival difícil. Rival realmente difícil el Liverpool. Pero bueno, es lo que ha tocado. La final contra Sevilla, pues hombre, es un partido que no admite demasiadas rotaciones. ¿Qué quieres que os diga? No admite muchas rotaciones una final. No. ¿Voy a poner a Odrio Zola en el banquillo? Porque seguramente Carvajal se canse y lo tenga que cambiar. Un medio centro defensivo vendría bien, pero Camavinga está fuera. No sé si convocar a Zinchenko. Voy a convocar a Zinchenko, voy a quitar a Bravo. Bravo, lo siento, no te voy a convocar. Y voy a convocar a Zinchenko porque podría entrar aquí como medio centro defensivo. Para tener una alternativa más en el centro del campo, un poco más defensivo, porque Aouar no puede jugar ahí. Tampoco lo puede hacer Martín Odegaard.
Podría poner a Kroos, pero tampoco es lo mismo. Vamos a jugar así, no he hecho cambios en el 11, es una final de Copa. Y así que vamos a jugar contra Sevilla. Sevilla, pues... con Nainggolan. Y el resto son jugadores del Sevilla actual. Sevilla-Real Madrid. Me ha parecido leer en el Bernabéu. Me ha parecido leer... Sí, me ha parecido leer que jugamos en el Bernabéu. Bueno, final de la Copa del Rey. Jugamos, creo, en el Santiago Bernabéu. Sevilla-Real Madrid. Vamos a por el que puede ser el primer título de la temporada, porque no ganamos la Supercopa de España. No ganamos la Supercopa de España. Así que, bueno, pues estaría bien ganar esta Copa del Rey, porque la Champions es muy difícil. Y porque la Liga, a estas alturas y como está la clasificación, también es muy difícil. Juega el Sevilla, juega Nainggolan. Atrás con Fernando, abre para Idris y el balón es malo. Y ahora la jugamos nosotros con Fede Valverde, abriendo para Casemiro. Atrás con Sergio Ramos. El largo para Vinicius, demasiado largo. No va a llegar el brasileño. Y es balón de saque de puerta para Backlitz. Que la juega... bueno, juega Fernando. Juega Fernando abriendo para Suso. Atrás con Jesús Navas. Este era Rakitic que ha perdido. Juega ahora Casemiro atrás con Sergio Ramos. Abriendo de largo, otra vez que se equivoca Ramos. Ramos van dos, no fallas un tercero. Fernando con En-Nesyri. Abriendo para Idrissi, tocaba con Acuña, estaba en fuera de juego el jugador argentino. Intentaba recibir Marco Asensio, no lo ha conseguido, lo juega En-Nesyri. En-Nesyri con Fernando, este es Rakitic. De nuevo, Nainggolan con En-Nesyri. En-Nesyri abriendo para Jesús Navas, con mucho espacio para ponerla. Sale Mendy, va a tener que tocar atrás con Fernando, toca con Suso. Suso, menuda jugada de combinación del Sevilla, la acabamos sacando, pero ojo al Sevilla cómo ha combinado ahí. Y salimos nosotros ahora, con peligro. Carvajal, toca para Benzema. Benzema abriendo para Mendy. Este con Vinicius, dentro de la área de Vinicius. Fuera de juego. Vale, fuera de juego, no pasa nada. Varane, con Toni Kroos. No ha llegado el alemán. Y se la lleva el Sevilla. Recuperamos ahora Casemiro con Toni Kroos. Casemiro de nuevo, Toni Kroos. Atrás con Rafael Varane. Este con Benzema, Benzema de cara para Casemiro. Casemiro pone para Asensio. Asensio se va del defensor. Asensio que pega para Backlitz. Y el rebote lo caza Vinicius Junior. Lo que hace Vinicius Junior. 0-1, empezamos ganando esta final de Copa al Sevilla. Sevilla, que la juega ya con Nainggolan. Atrás con Fernando, abriendo para Idrissi. Idrissi en mano izquierda, toca con Acuña. Este es Fernando, de nuevo Nainggolan. Toca para Rakitic, Rakitic con En-Nesyri. Y En-Nesyri dentro. Primera oportunidad de Sevilla. Gol. Pero vale. Casemiro, con Toni Kroos, este es Casemiro de nuevo. Toca para Rafael Varane, Valverde que no va a llegar a ese balón. Y la juega ahora el Sevilla, Idrissi, con Nainggolan, este es En-Nesyri. Atrás con Fernando, En-Nesyri de nuevo con Rakitic. Sale Ramos, se lo falta de Ramos. Falta de Ramos y lo va a pegar Rakitic, voy a entrar a ver si marca. A ver si marca, va Rakitic, Yo solo voy a saltar con la barrera. Si la saca jugada, evidentemente, pues... bueno, si hubiese sacado jugada, tendría que haberla defendido. Pero no la ha tirado directa. Y directa afuera. Directa afuera. Courtois, el largo. Toca Benzema, o lo intentaba. No ha llegado Asensio a ese balón. Y ahora es Nainggolan, que está haciendo bastante daño a Nainggolan. ¡Ojo los rebotes! ¡Ojo los rebotitos y las mierdas! Ha sido fuera de juego. Courtois la va a dar el largo. Dejad de dar balones el largo, por favor, que Benzema no las va a bajar. Empate a uno, con la posesión claramente para el Sevilla. Con un Sevilla que nos está haciendo daño ahí con Nainggolan. Y sobre todo con En-Nesyri. Y vamos a ver, Y vamos a ver, han tirado, al final han tenido una oportunidad, han tirado dos veces. Nosotros, no mucho más, 2-2. Y un partido que se está complicando realmente. Tampoco el Sevilla tiene la carga de partidos que tenemos nosotros. El Sevilla no ha jugado Champions, claro. Está eliminado. Eso hace que el Sevilla llegue más descansado a este partido. El que no veo es a Fede Valverde. Fede, ¿dónde estás? Fede, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? No veo a Fede, tío. Adelántate. No encuentro a Fede Valverde, tío. Fede Valverde no ha aparecido antes contra el Atlético de Madrid mucho. Tampoco está apareciendo ahora. Vamos a ver si... le ha adelantado un poco la posición, a ver si así interviene un poco más en el juego del equipo.
De momento no voy a hacer más cambios. Que realmente no ha sido un cambio, ha sido un ajuste táctico de Fede Valverde. Pero es que Nainggolan no se está haciendo mucho daño en esa zona, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Cross, que pierde, ¿qué haces, Cross? Han perdido delante de Suso un balón que no entiendo. Valverde abre para Vinicius, Mendy con Cross. Mendy de nuevo, Toni Kroos, tocando para Fede Valverde. Ojo, Fede, la pone para Benzema, Benzema entra. Pero ha sido fuera de juego. Ha sido fuera de juego. Ramos, que avanza, deja para Toni Kroos. Kroos no está, ¿eh? Kroos no está, y Carvajal, bueno, Carvajal tampoco. Idrissi, en banda derecha, tocando atrás para Acuña. Acuña, cierra bien ahora Carvajal. Que recupera, Varán. Toca para Casemiro, atrás con Sergio Ramos. Abre muy bien ahora sí para Vinicius. Vinicius con Kroos dentro del área, Kroos para Bakic. Recuperamos, Kroos. Kroos que está teniendo un partido flojísimo, no para de perder balones. Asensio, que la deja para Fede Valverde. Fede Valverde ha despejado la defensa. Y ojo que puede salir a la contra de Sevilla. Carvajal, tu espalda. Varane tampoco estaba bien posicionado. En-Nesyri, atrás con Fernando. Nainggolan, recuperamos. Y menos mal. Estamos teniendo muchos problemas para transitar. Buena combinación esa, no va a llegar Benzema. Necesito que se pare el juego y hacer cambios, eh. Casemiro con Valverde. Este es Vinicius. Vinicius en la frontal. Vinicius la deja para Valverde de nuevo. Atrás con Casemiro. Casemiro para Valverde. Valverde intentaba conectar con Vinicius, no lo ha conseguido. Y necesitamos ya, necesitamos cambios, eh. Necesitamos cambios, tiene que entrar Odegaard. Y tiene que salir Toni Kroos. Y no sé si alguno más. Fernando con En-Nesyri, En-Nesyri en la frontal. Toca atrás para Idrissi, Idrissi que la intentaba poner, la sacamos. La intenta bajar Benzema, la corta Fernando, Suso con Rakitic, Rakitic con Nainggolan. La sacamos, ¿qué estáis haciendo? No toquéis el balón ahí con Courtois, ¿qué estáis haciendo? ¡Sacad largos! Estamos entrando en los últimos minutos del partido. No ha salido el balón todavía, no se ha parado el juego aún, por eso no ha entrado a hacer cambios. Vale, ahora sí. El Sevilla está complicando esto demasiado. A ver, Kroos. Kroos no está. Kroos no está. Martincho, es tu momento. Es el momento también de Álvaro Odriozola. Y es momento, ya no de Álvaro Odriozola, es momento de que te empieces a quedar atrás porque nos están cogiendo esa espalda de Carvajal todo el rato. Así que va a salir Odriozola y Odriozola se va a quedar atrás. Y ahora nos queda un último cambio. Que vamos a ver quién es, porque quitar a Casemiro a mí me parece un poco locura, ¿eh? Por mucho que Casemiro esté cansado, a mí me parece un poco locura quitar a Casemiro. Quizá me parece... Es que no me parece lo más lógico que quitar a Benzema. No me parece lo más lógico. Es que incluso lo dejaría así, ¿eh? Porque Aouar... Bueno, venga, vamos a poner un centro de campo creativo. Vamos a jugar aquí a crear. Y no sé, y a imaginar y a pensar que podemos hacer algo aquí. A ver, Asensio. Asensio, apoyo defensivo básico. Vinicius que se queda arriba. Pero Asensio que baje un poco, que ayuda aquí a Odriozola, porque está la cosa fea por este lado, sobre todo. Y Odegaard que se queda arriba. Incluso, mira, que Odegaard se queda arriba y que Asensio baje. Voy a hacer eso. Vamos a hacer eso. Odegaard, te vamos a dar libertad, por supuesto. Aguar, espérate al rechace. Y ten libertad de movimientos para moverte un poco por donde te apetezca. Y Odriozola queda atrás. Odriozola queda atrás. A Mendy no le voy a decir que se queda atrás, porque es que nos están atacando todo el rato por ese lado. Tienen un extremo más profundo, como si Idrissi. En la derecha tienen a Suso, que es más un media punta. Y no están atacando tanto la espalda de Mendy. Vamos a probar con estos cambios. Perdemos músculo en el medio porque hemos quitado a Valverde. Pero ganamos en creatividad. Y quitamos a un Toni Kroos que no ha estado nada fino. Odriozola con Asensio. Este es Martin Odegaard. Vamos a ver si podemos conseguir el gol. Asensio que ponía al centro. Bakic ha llegado. Pero no era mala, no era mala. Mendy que corta. Balón para Odegaard. Odegaard con Benzema. De nuevo Martin Odegaard. Odegaard. ¡Odegaard! ¡Martin Odegaard! Pero bueno, pero ¿quién eres, Martin? Martin Odegaard en el 89 que marca gol. Y esto casi que se viene con nosotros. Voy a aguantar los últimos minutos, ¿vale? Entramos en el tiempo de descuento. Y ahora sí voy a entrar a jugar el último minuto de partido para ver la celebración. Porque esta copa, con esos cambios, con Martin Odegaard, va a ser nuestra. A ver, es que los cambios estaban bastante claros. Tenía que salir Odegaard. Y sobre todo tenía que quitar del campo a Toni Kroos. Porque Toni Kroos no estaba bien. No estaba bien Kroos. Y no estaba bien Carvajal, que ya estaba muy cansado y le estaban cogiendo la espalda todo el rato. Ahí vemos que hemos ganado la Copa del Rey. La hemos ganado en simulación, quedaba una jugada. Quedaba una jugada, eh.
Pues nada, pues ahí está, tío. Ganamos el partido, ganamos la final de la Copa del Rey y ganamos el primer título de esta serie, que es esta Copa del Rey. Perfecto, tío. A tope, tío, ya tenemos a los jugadores celebrándolo. Odegaard, celébralo, porque esta copa tiene mucho mérito tuyo, ¿eh? Aquí va a venir Sergio Ramos a levantar la copa. Va a venir Ramos a levantar la copa. Me gustaría que se viesen aquí a todos los jugadores de la plantilla. Sé que son muchísimos jugadores, pero estaría bien que se viesen todos los jugadores de la plantilla. ¿Dónde era la final? Pues creo que es en el Bernabéu. Creo que es el Bernabéu. Ahí está Ramos levantando la copa. Una copa que... que es una copa de Odegaard. Es una copa de Odegaard. Es una copa de... de Benzema. Es una copa de... de Courtois. No recuerdo grandes... ¿Qué es esto? Se ha bugueado la celebración. Se ha quedado pillado el juego. Es que esto... no es que, bueno, no es que se haya quedado pillado el juego como cuando se queda en el modo carrera, ¿no? Que se queda congelado. No. Ha dado error el juego. Ha dado error el juego. Dark, eso me pasa a mí siempre. Las celebraciones están bugueadas. ¿De verdad la celebración de un título de mierda está bugueada? ¿Pero qué le pasa a esta gente? De verdad, tío, es que no saben hacer nada bien. No saben hacer nada bien, de verdad. No saben hacer nada bien, por favor, tío.